Ok, hoy sí la imagen está bien, ¿me miran bien? Oh, bueno, me miran bien. Yes, teacher. Yes, ok. Entonces, vamos a continuar donde nos paramos, ¿verdad? Esperemos que los demás se nos agreguen. I don't know what happened. I think it's the internet. I'm afraid that it's the internet. No, teacher. Ahora ha estado fallando Zoom. Creo que por eso. Oh, sí. Entonces es una falla a nivel. Sí. Yo tengo clases en las 5 y todas las clases virtuales han estado mal, malísimas. Oh, sí, ¿en serio? Ah, entonces es cuestión de la plataforma ya. Quizás los servidores les ha pasado algo. Eso no, yo no lo sabía, ¿verdad? La verdad es que solo los veo a ustedes por la noche. Entonces, durante el día, la verdad es que no. Bueno, yo no tengo clases, ¿verdad? Trabajo en otra situación durante el día, pero solo tuve un corto de energía, pero no había tenido bounce de internet. Y quizás, pues sí, puede ser el Zoom, como ustedes me comentan. Y también algo del internet, porque hasta ahorita veo que los mensajes están cayendo a lo que es WhatsApp. Así que, so I hope that it won't be just giving a failure, right? Espero que no vaya a estar dando más molestias, ¿verdad? Durante lo que nos resta de la clase. Este video en YouTube va a estar partido a dos, ¿verdad? Va a ser parte uno y parte dos, por si alguien pues los mira de nueva cuenta, ¿verdad? Durante el día. Veamos, nos quedamos en la evening and night, right? Nos quedamos durante la evening y la noche, ¿verdad? Ahí estábamos. ¿Sí? Yes, teacher. All right. So, there is a difference between evening and night, right? The evening is before that you go to sleep or before that you go to bed, right? Or to your room to sleep. So, those ones are the difference. When you say night is when you're already going to sleep, right? So, en el caso de la evening y la evening siempre se va a considerar aún así usted llegue a las 10 de la noche. ¿Por qué razón? Porque si usted entra a un lugar a las 10 de la noche, no va a decir good night. Usted debería decir good evening, ¿verdad? Porque todavía no se va a dormir. El good night, o en este caso, la noche, buenas noches, es solamente cuando usted ya va a dormir. O se retira a su habitación, ¿verdad? Que ya, pues, va a descansar. Entonces, esa sería la diferencia entre la evening y la night. Entonces, si usted todavía no se va a dormir, sigue siendo good evening. Y si usted ya va a descansar, sigue siendo good night. En el caso del 12 o'clock, cuando llegan ya las 12 de la noche, ¿verdad? O la medianoche, que ya pasamos al siguiente día, usted puede decir midnight, ¿verdad? Midnight, la medianoche, como nosotros decimos midday, or 12 o'clock at night. Si usted va a mencionar la hora, ¿verdad? Que en este caso sería 12 a.m., que es la que nosotros conocemos al momento que el reloj ya marca, pues, el fin del día. This one, it will be about it is a.m. or p.m. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, teacher. No, all right. Thank you. So, acá tenía algo con respecto al present continue y algo de entonación, pero ya lo vamos a ver. Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Ustedes se sienten seguros de utilizar el presente continuo o les da algún inconveniente? Con sinceridad. Fifty-fifty, teacher. 50-50, me dice alguien. Ok, 50-50. ¿Alguien más? Sin pena, ¿verdad? Acá estamos sin pena. Estamos para aprender. La verdad, teacher, que no mucho. No mucho, no ok. Mucho. ¿Quién más? Nadie más. Ok, gracias a los que me han comentado. ¿Qué hay de... Dígame, Mireya. Sí, creo que es Mireya. Sí, Mireya. Yo escuché a Mireya, pero creo que quizás le está dando falla a su internet. Ok, veamos. ¿Qué hay acerca del presente simple con el be? Dígame, Ingrid.
Hola. Sí, dime. Me quedé, perdón, si me ayuda con la diferencia entre evening y night, o sea, porque siempre he tenido esa duda de cuándo decir good night o good evening. Sí, en el caso del good evening, ¿verdad? Es si usted entra a un lugar y es de noche, pero como no, todavía no se va a acostar a dormir, siempre va a ser good evening. Y cuando ustedes ya vayan a descansar o a dormir, va a ser el good night. Ok, gracias. Bueno. ¿Qué hay del presente simple con el be? Ese sí estamos bien. O también 50-50. O ese sí está más fácil. Yo creo que sí, como un 50-50. Es cuestión de seguir practicando mucho. Oh, sí, bastante. Sí. Hay que practicar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. We are going to finish the session 5 and then we are going to do a recap. Vamos a terminar toda la sesión 5, ¿verdad? Esta noche o lo que nos resta un poquito de lo que es la sesión 5, que bien poco, solo son 3 láminas más, y para poder hacer un pequeño repaso con el presente continuo, ¿verdad? Porque el presente continuo también les lleva a lo que es el verbo be. Así que les voy a solicitar 2 participantes, uno para que sea Steve y uno para que sea mom o la mamá de Steve. Thank you. Thank you, Martita, and thank you, Ingrid. And then I'm going to have Danilo as well. Vamos a ver, Ingrid, usted puede ser mom, Martita puede ser Steve. Go ahead. Okay. Hi, mom. Hi, Steve. What's your doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I am getting hungry. Let's eat. Thank you very much. Good job. So besides some pronunciation, we are going to do it later. Who would like to join to Danilo? ¿A quién le gustaría unirse a Danilo? Okay. Me. Go ahead. So Danilo, you are going to be a Steve and me. Who says me? I'm sorry. ¿Quién dijo yo? Milena, no sale mi nombre. No, es que lo que sucede es que los tengo así en una, bueno, de donde yo lo veo cuando comparto, es una rayita así y no puedo ver, no los veo a todos, ¿verdad? Si los pongo en cuadrito, bueno, no lo logro ver yo. Sí. Por favor, va a ser mom. Sí. Ok. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, thank you very much. Good job, Elena, and thank you, Danilo. I appreciate your participation. Gracias por su participación and very good job to the 4 people that participate. Buen trabajo a las 4 personas que participaron, ¿verdad? Is there any question regarding to the vocabulary? ¿Hay alguna pregunta concerniente al vocabulario before that we go on pronunciation? Antes de que nos vayamos a la pronunciación. ¿Alguna? No, estamos bien con el vocabulario. Hola. It's okay. Sí. En mi caso, si me pudiera traducir la última, lo último de la conversación, donde dice mom pizza, now I am getting, hungry. Ok, ahora yo ya estoy hambriento. Comamos, ¿verdad? Let's eat es comamos. Comamos. Let's eat. Gracias. Ok. Veamos. Esta palabra, ¿verdad?
Now es esa palabra, ¿verdad? N-O-W es now. 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 No se pronuncia la O tal cual como O, sino que como que si fuera una. Entonces, now. 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 Right? So, that one. Let's see the other one. This one. Be careful with the contraction. It's not it's I'm. I'm really hungry, right? I'm really hungry. Now I'm getting hungry, right? So let's be careful with the constructions. Besides this, everything it is completely fine. So let's see, no questions, no more questions regarding to this. No, everything fine? No more questions. Awesome. Cool. So let's see. Here we have raising and falling intonation, right? With the raising and falling intonation, it's gonna depend on what type of questions do you have. This depends on questions, right? In the raising intonation, you are gonna have just no questions. And in the WH questions, you are going to have, in this case, falling intonation. So it's going to depend what are you going to ask to, right? En el caso de la pronunciación, ¿verdad? Va a ser incrementada o va a ir en declive dependiendo la pregunta que usted tenga. Cuando usted tiene una pregunta sí o no, su pronunciación al final va a ir hacia arriba. Con el caso contrario, que es una WH question, que se va a escuchar un poco hacia abajo. ¿Por qué es esto? Porque acá, a donde se aplica la mayor fuerza de voz, es aquí, en la última. Caso contrario, en la WH question, que en la WH question la mayor fuerza de voz va en la WH y lo demás pues ya va hacia abajo. Entonces sería, is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? What are they doing? What are they doing? What are they doing? What's she doing? What's she doing? What's she doing? Entonces, allí la mayor fuerza de voz va en la WH y ya lo demás se escucha hacia abajo. En cambio, en la primera, lo último es donde lleva mayor fuerza de voz y se sube un poquito lo que es la entonación. ¿Verdad? Eso solamente es de practicar y recordar. Yes, no questions, raising intonation, and WH question, falling intonation, ¿verdad? Stress in the first WH and stress at the end of the question. Entonces, si ustedes lo quieren ver así, el stress va a ir en las yes, no question al final y en las WH va al principio, en lo que es la WH. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario con respecto a esto. No question, teacher. No question. Este solamente es, como alguien dijo, ¿verdad? Práctica. Va a requerir de mucha práctica de ustedes y también en el caso de cuando ustedes estén escuchando, afinar un poco el oído, ¿verdad? I'm gonna try to get the audio. Voy a intentar obtener el audio. What happened is that the audios for these specific questions, they are not in the page anymore, right? Los audios para estas que están acá o este ejercicio que está acá no está en la página más, ¿verdad? En la que nosotros lo encontramos. Entonces voy a intentar buscar donde esté uno parecido o igual y mandarles el audio para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? O al menos escuchar algo diferente. Porque sé que estarles me escuchando a mí no es igual que escuchar también una grabación que les va a ayudar. So let's see. And the last part is what we have in the WH question, present continuous and different verbs. Y lo último que tenemos, ¿verdad? Es la WH question en el presente continuo y también pues utilizando verbos diferentes. Y es acá donde nosotros vamos a hacer nuestro repaso. Y cuénteme, ¿qué es lo que a ustedes más le cuesta de el presente continuo o lo que sienten más confuso?
Okay. No, nada. In my case, everything is okay. Everything is all right. Okay. Thank you, Milena. Who else? Okay. Bueno, sí decir, ¿verdad? Que a algunos nos cuesta algo. A ustedes les da un poco de pena. No debería de ser así. A todos nos cuesta, ¿verdad? Al principio es algo bastante complicado el aprender un nuevo idioma. Entonces, a todos nos va a costar algo. No tienen por qué tener pena, ¿verdad? No tiene por qué avergonzarse de decir, no lo sé, ¿verdad? A veces esa es la única respuesta que nos queda. Miren, no, a mí me cuesta y necesito repasarlo, sí. Y esto es lo que a mí me cuesta. Entonces necesito ayuda en esto. Entonces, ¿verdad? No sientan pena de decir, mire, teacher, esto no se le comprendió, no lo entendí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque si no, así nos quedamos. Y digo así nos quedamos porque a veces a mí me pasa, ¿verdad? También, somehow, I'm a student too. De alguna manera también soy un estudiante. Y a veces, pues sí, da pena, ¿verdad? Decir, no, pues no. Ni siquiera sé de lo que está hablando, ¿verdad? No le entiendo. Pero al final es peor no quedarse con una duda, ¿verdad? Y así se queda uno para siempre en lugar de decirle, mire, vuélvalo a explicar porque de verdad que no lo entendí todo. Y entonces a veces es todo. Así que, for the ones that are already understanding it, take it as a rehearsal, right? Or just a feedback for you and to continue practicing. Para los que están muy claros en el tema, ¿verdad? Tómenlo como solamente un pequeño repaso para que ustedes puedan afinar sus conocimientos. Y con pues, los que les está costando un poco, please ask questions. Por favor, hagan preguntas. So, in the present continuous, right? We are going to do it, everything in Spanish at the moment. Lo vamos a hacer al español en este momento. Con lo que es el presente continuo, este tiempo, ¿verdad? Dígame, Jacqueline. Well, I have some problem with... when I use was or were, and when I try to speak using the present continuous, but I think that is not no lo hemos visto todavía, o sí. No, okay. No, porque ese es pasado. Pasado lo van a ver. Déjenme pensar. Ay, no recuerdo si es en el 2 o en el 3. Van a haber pasado en el 2 y en el 3. El pasado, ¿verdad? Como Jacqueline nos estaba comentando, el pasado tiene una cuestión bastante interesante, pues tiene verbos que se llaman regulares y verbos irregulares. Conforme ustedes vayan avanzando, se van a ir dando cuenta que esto se pone un poquito más intenso, lo vamos a decir así, ¿verdad? Hay más cosas que aprender. Entonces, es importante que al principio ustedes tengan muy buenas bases, ¿verdad? Hay algo muy interesante por ahí que dice que habían dos personas que construyeron un hogar o una casa. Una se fue a la arena y la otra se la puso sobre las piedras, ¿verdad? Entonces, al de la arena, cuando vino las tormentas, pues se la pasó llevando y al que estaba en las piedritas, pues todavía quedó ahí, ¿verdad? Después de la tormenta. Entonces lo mismo nos va a pasar aquí. Esto que usted está haciendo, usted está construyendo su casa, ¿verdad? Su casa, lo digo así porque es su conocimiento, esa va a ser su casa. Entonces, si su conocimiento usted lo está poniendo, ¿verdad? Sobre la arena, cuando la cuestión se ponga más intensa, se lo va a pasar llevando, ¿verdad? Entonces, agarre sus conocimientos y póngalos como piedras, porque entonces sí, al tener nosotros muy buenas bases, nada de lo que a usted le vengan a tirar, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, o hablando en algo más caliche, lo que venga que le tiren, usted lo va a tomar y como ya tiene buenas bases, lo va a hacer.
Entonces, para contestarle su pregunta, Jacqueline, si usted va a utilizar was and were con lo que es un verbo en continuo, ¿verdad? Que sería este. En el caso de she, I was wearing. Esto se llama pasado continuo. Este pasado continuo es una acción que está en el pasado y que probablemente va a continuar pasando en el presente. Y me va a decir, uy, teacher, ¿cómo es eso? Si está en el pasado y va a seguir continuando en el presente. Por eso yo siempre les apelo, aprendámonos el por qué y el para qué, porque eso es lo importante, ¿verdad? El por qué y el para qué. Entonces, nosotros sabemos que algo acá en el presente continuo es algo que está pasando al momento que nosotros lo estamos viendo o yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en el pasado continuo. Es una acción que está pasando, que pasó en el pasado y va a seguir pasando en el presente durante un periodo inespecificado que va a continuar siendo pasado al día que ese day after day, right? Después de un día, después de un día y sigue pasando. Ese es el continuo. The was is for third person and the were is for plural and the second person. Sí. Second person. Yes. Ahí se van a dar cuenta que el was y el were es lo mismo que is and are, ¿verdad? Es lo mismo que is or are. Was y were va a ser lo mismo que is and are. Y me va a decir, teacher, pero ¿qué es el was y el were? Fíjense que be tiene esa afinidad, ¿verdad? El verbo be. Ustedes deben de recordar que be, nosotros sabemos que es ser o estar. Pero be no se utiliza en su forma base, sino que be tiene sus trabajadores, que son is, are, and I'm, en el presente, ¿verdad? Y como todo verbo, como toda acción, debe de haber un pasado. Y en su pasado solo tiene formas was y were. Pero también hay algo en el inglés que se llaman pretéritos. Y usted va a tener been, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a ver que esto va a ir evolucionando, va a ir evolucionando. En el caso del pasado, fíjense que este was, algo nos dice que es is, ¿verdad? Y are es were, pero para I'm no tenemos ninguno. Entonces, en el pasado, es con el único pronombre personal que se va a utilizar una de las formas para las terceras personas. En este caso va a decir I was, ¿verdad? Entonces, eso lo van a ver. No estoy muy segura porque no me recuerdo si en el módulo 2, que es el que viene, o en el módulo 3, ¿verdad? Que es el después de ese. Entonces, ¿verdad? Las estructuras que hemos estado practicando, practíquenlas todo el tiempo, ¿verdad? Practíquenlas porque esas son las piedras, ¿verdad? De sus muros, de su casa, para que usted pueda hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, esta pregunta, Jacqueline, se la voy a dejar en el parking lot. Y si usted gusta, lo que podemos hacer es que me escribe side chat. Personal, ¿verdad? Para yo podérselo explicar, porque acá yo necesito que los demás compañeros, ¿verdad? Tengan las bases que usted ya conoce con respecto al was y el were, y pues no puedo, ¿verdad? Hacerlos a ellos una sola sala. I understand. I'm so sorry for the question, but because in some point I connect late, so I don't hear all the session, okay. And is that's why I asked about the was and were, because I thought that this topic we talked before, but I'm so sorry, teacher. It's okay. No, it's okay. Si alguien, ¿verdad?, tiene alguna pregunta concerniente a cualquier otra cosa, ¿verdad?, siempre le voy a decir, se la dejo en el parking lot, porque hay cosas que necesitamos que todos tengamos las bases para poderlas hacer. Entonces, si usted gusta, ya que yo no me niego, con mucho gusto yo le explico, escríbame side chat y
para los demás también, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes tengan, side chat también ahí estoy disponible. Hagamos okay, eso. Yep. So, let's see. Here we have the present continuous, ¿verdad? Vamos a ver un poco acerca del presente continuo. En el caso de lo que es el presente continuo, son acciones, ¿verdad? Que como discutíamos, o yo estoy haciendo, ¿verdad? O estoy viendo que alguien más lo está haciendo. O que alguien, o algunas otras personas, ahí depende, ¿verdad? Personas, cosas, animales, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera expresar. Entonces, en las afirmativas, nosotros tenemos que vamos a tener un sujeto, ¿verdad? Su sujeto puede ser un pronombre personal, que son he, she, it, I, you, we, they, ¿verdad? Cualquiera de esos. Va a tener el verbo be, usted se va a auxiliar del verbo be, entonces debe recordar qué pronombre va con el verbo be, y luego se va a auxiliar de un verbo en ing y va a tener un complemento. Entonces, para eso vamos a hacer una pequeña práctica, ¿verdad? Tengo acá a estas personas, ¿verdad? O en estas imágenes, ¿verdad? Tenemos a estas personas. Y en este caso, si yo quisiera hacer una oración con este verbo, que es shout, ¿qué ustedes creen que es shout concerniente a lo que pueden ver en la imagen? ¿Qué es? Concerniente a lo que ven en la imagen, ¿qué está haciendo ahí el muñequito? Llamar. Alguien dice que es llamar. ¿Quién más? Sí, como que está hablando de alguien. Se ve como admirado. Se ve como admirado, ¿verdad? Y tiene las dos así, ¿verdad? Ah, gracias. Correcto, como alguien nos dijo y como también nos decía acá Carlos, está gritando, ¿verdad? Shout es gritar. Y es cuando a uno le elevan la voz, cuando ya va bien lejos, ¿verdad? Se te olvidó la sombrilla, le gritan a uno. Y ya regresa uno, ¿verdad? Entonces, eso sería shout, ¿verdad? Ahora bien, acá, I don't know if it's a she or a he, right? I'm gonna say he. Si nosotros tendríamos que utilizar he, ¿cómo tendríamos que hacer una oración afirmativa para él? Para decir, él está gritando. I am. Ok, alguien dice I am. Ok, I am. No, sí. ¿Y qué pasa con shout? Sí. Shout. Yo le agregaría el shout. ING. Gracias, muy bien. Se le agregaría el ING. Form, ¿verdad? Le van a agregar la ing form, pero en realidad no se le agregaría t antes. Ah, alguien dice que se le va a agregar una t antes. ¿Por qué? Porque una regla lo dice. Porque la regla lo dice. Muy bien. Buena respuesta. Pero veamos qué nos dice la regla. ¿Cuántas vocales tiene? No. Un diptongo. Es un diptongo, ¿verdad? Es un diptongo. Tiene dos vocales. Y en la cuestión de la regla que nos dice dónde vamos a nosotros a doblar la consonante, ¿cuántas vocales dice que debe de tener nuestro verbo? Una. Una sola, ¿verdad? Entonces, por eso, shout, no lo podemos doblar. Pero muy buena pregunta. Entonces, eso quiere decir que están poniendo atención, y eso es muy bueno. Entonces, shout no se puede doblar. Si yo tengo en este caso dos consonantes, ¿verdad? Pero las consonantes hacen un solo sonido, ahí sí, ¿verdad? Se toma como una sola, porque es la unidad mínima de sonido lo que hace, ¿verdad? Entonces, la sílaba es un solo sonido, se toma como una sola consonante. Pero en el caso de shout, si ustedes escuchan, se oye OU, ¿verdad? Se oye la O y la U. Entonces están claros los dos sonidos. Por esa razón, no lo puedo considerar como una sola, a pesar de que es un diptongo. Alguien iba a hablar, perdón. Gracias, teacher. Bueno. Alguien iba a hablar. Yo escuché y no sé si alguien iba a comentar.
¿Con los de tri? Sí, güey. Y si yo te se llevo. Están en casa. Padre de diablo. Voy a poner el micrófono. Ok, alguien estaba preguntando algo por en casa, ¿verdad? Ok, pero en realidad ¿soy yo la que está gritando o es el chico que está gritando? Es el chico. ¿Verdad? Es un boy. Entonces, he is, ¿verdad? Muy bien. En el caso de este verbo, playing, y tenemos ahí un chico con el, lo que es el baseball, ¿verdad? ¿Cómo sería? He is playing. ¿Y le agrego qué? ING. ING nada más. Muy bien. Aquí, en esta, ¿cuántos tenemos? Two. Entonces, ¿estamos incluidos nosotros en ese? They are. No. No, ¿verdad? Entonces es. They. Okay. Fighting. Okay. Las reglas. No me las he aprendido. Oh, esa es. Bueno, no les digo, ¿verdad? Apréndanselas de memoria. Porque al final uno las termina pues, recordando por inercia. Pero sí tienen que practicarlas, ¿verdad? Veamos. El chico acá, ¿cuál sería? He is counting. Okay. Está contando el amigo. What about him? ¿Qué hay de él? He is jumping. Muy bien. He's jumping. Hagamos la última. Acá. They are dancing. Okay. Ay, hace el cambio, esa sí me la puedo. ¿Qué voy a hacer aquí? Hace el cambio de la E para poner ING al final del verbo. Muy bien, bien hecho. Vamos a ver esta. Run. She's looking. Ah, aquí, bueno, vamos a hacer este. Yo me había pasado al de run, pero vamos a hacer el he. He is looking. What about run? She is running. Ay, ¿qué voy a hacer con este verbo? Vamos a duplicar la N. Ok, vamos a duplicar la N y vamos a agregar ING. Muy bien. Entonces ahí estamos con los verbos, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, he de recordar muy bien con qué verbo yo estoy trabajando para poder, pues, tener la oración completa. Vamos a tomar una de estas oraciones para poder hacerla con las estructuras que nosotros tenemos allá arriba. Y vamos a tomar la de la chica que está corriendo. Vamos a ver. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Y lo vamos a poner acá. Y vamos a hacer que haga con él. She's running. Y si le queremos agregar algo más, vamos a decir que está en el parque. In the park. In the park. So aquí ella está corriendo en el parque. Dejando de lado, ¿verdad?, las oraciones que teníamos con wearing. Si ustedes pueden apreciar allí, ya tenemos algo con un verbo totalmente diferente al que ustedes estaban viendo. ¿Verdad? Al que estábamos viendo que era wearing. So, en el caso de running es lo mismo. Siempre, siempre que ustedes tengan, en este caso, presente continuo, su verbo toda la vida debe de llevar ING. ING. Aplicarle la regla que sea la pertinente, si la tiene, si no solo agregamos el ING y ya está allí. También, you, diga. What happened with the verb C? Sí. Con el verb. Hoy un medio. ¿No has visto un todavía? No, se están en la cancha. No, pues espera que pasen. A las 9 vienen. The verb sí, the verb. Terminé el entrenamiento. The verb sí. Permítame que hay otra. Voy a ponerles mute y Jacqueline, yo sé que usted me estaba hablando, permítame. Okay.
Vaya, Jacqueline. Hoy sí, perdóneme, que escuchaba dos voces. Sí. Thanks. What happened with the verb see? Ver. See, the verb see. Because I understand that it's different when I use see, exactly, and when I use what, because what is something that happened, I think, and see is different, or I don't understand. But I remember that these two verbs have difference, what and see, exactly. For example, if I want to say I watch TV, is because something is in, something is happened. While see is like I see something, I probably is not move, or I don't know if I understand bad. But in the case that the present continuous, what is the transformation of the verb see? Okay. Gracias por la pregunta. So Jacqueline was asking, right? Jacqueline nos estaba preguntando cuál era la diferencia de see, watch, y también cuál era la transformación del verbo see dentro de lo que es la forma ing. Let's go ahead and do the very first question. Vamos a hacer la primera pregunta. Probablemente algunos de ustedes se habrán dado cuenta que qué significan esos tres verbos. ¿Qué me dice? ¿Quién me comenta? Los tres son ver, solo que watch es como para televisión, sí es para... Okay. Así como dijo el ejemplo, veo la luna y look. No sé qué. Ok, muchas gracias. Gracias por la opinión. Muy buen aporte, ¿verdad? En el caso de see, watch and look, los tres tienen el mismo significado, ¿verdad? Al español, pero no los tres se utilizan para lo mismo. En el caso de sí, es cuando usted ve algo, pero no le puso mucha atención, ¿verdad? No le está poniendo atención, solo lo vio. Le dio el pasón, ¿verdad? Por decirlo así. Alguien le dice, yo te vi ayer, ¿sí? ¿Qué llevaba puesto? No sé, solo te vi, ¿verdad? No te observé. Entonces, en el caso de watch, watch sí es observar. Cuando usted está viendo la televisión, pues por lo general estamos viendo alguna película, le estamos dando nuestra devoción a la película y viendo todos los detalles de cada uno de ellos, ¿verdad? De lo que está pasando en la pantalla. En el caso de look, look también, ¿verdad? Look es como mirar muchísimo más a profundidad. Hey, ¿verdad? Look at that. Mira eso. ¿Verdad? Alguien lo mira. Uy, sí, va. Uy, no. Qué terrible esa situación, ¿verdad? Look at them. Míralos. Y así uno solo les echa un vistazo, ¿verdad? Entonces, sí, podríamos decir que es mirar, darle el pasón. Watch, si usted le quisiera dar otra, ¿verdad? Otra como lo que es traducción, sería como observar. Y look, en este caso, ¿verdad? Es, ¿qué les podría decir a nuestro español latino? Alguien, ¿verdad? Con lo que es la... La información que le acabo de dar, porque lo general esto, look es cuando estoy con alguien o, ¿verdad? Alguien me dice, mira eso. Y yo decía, ah, sí. Ya. Solo le dedicamos un par de segundos y vemos qué es lo que está sucediendo, pero en realidad tampoco le ponemos mucha atención. Entonces, al final también sería como mirar. Pero este es más para llamar la atención de alguien, el look, ¿verdad? Cuando a uno le llaman la atención, hey, look at that, mira eso, ¿verdad? Look at them, míralos, ¿verdad? Es como para llamar la atención a alguien, a ver hacia un punto en específico. Pero el otro sí que sería watch, sería como observar, usted lo observa detenidamente la situación, y el sí, pues solamente lo vio pasar y eso fue todo, ¿verdad? No sé si allí les aclara un poco la duda con esta cuestión de estos tres verbos. Yes, teacher. Only the present continuous for watching, for what is watching, for look is looking, but for see. Es a ese, vamos ahorita. A ese voy ahorita. Yes. En el caso, en este caso, ¿verdad? Para el ing form, ¿verdad? En este caso siempre va a ser ing. Seeing. Seeing. Honestamente, ¿verdad? Difícilmente se utiliza. Casi siempre utilizan más el watch, ¿verdad?
pero si lo llegan a ver, usted puede ver en este caso el sin. Se ve más que todo el sin en los pretéritos, casi nunca se mira en el continuo, para serles honesta. Pero de llegarlo a ver en algo así, tendría que llevar el ing form at the end, porque en el caso de este verbo no podemos eliminar la e, ¿verdad? No hay manera de eliminar la e, no hay manera de aplicar otra regla más que la regla en general de hacerlo ing, ¿verdad? Sí, si ustedes escuchan es una I bastante larga por la duplicado, pero entonces va a ser sin. Y de hecho, como les digo, pues se ve más en los pretéritos que es este sin, ¿verdad? Así que sería así, porque no hay otra manera de aplicar. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? A mí se me corta la... No tengo muy bien el internet. Escuché cuando dijo el sí. ¿Para qué es, por ejemplo, el watch y el look? Sí lo escuché, pero que los tres son para... Digo, significa ver. Pero el sí no escuché muy bien que... Ok. No se preocupe, lo podemos repetir, no hay problema, ¿verdad? En el caso de sí, es solamente mirar, pero cuando usted mira, solo pues le da como el pasón a la situación, ¿verdad? No le está poniendo atención. Es como cuando usted, pues, ¿qué le digo? Ve a alguien y usted le dice, te vi ayer, ¿verdad? Te vi ayer. Ayer, le dice la persona, sí, ayer. Y la persona le pregunta qué llevaba puesto. Y mira, ¿y qué llevaba puesto? Que me viste ayer y yo no te vi. Ah, no sé, no me acuerdo, ¿verdad? Solo te vi. O sea, la persona se concentró en ver el rasgo físico y la reconoció, pero en realidad no le puso atención. Entonces, en el caso de watch, ¿verdad? En el caso de watch es observar, ¿verdad? Ya si le dice, bueno, en este caso, ¿verdad? Yo te voy a estar observando. I'll be watching you, ¿verdad? Te voy a estar observando. Entonces, cuando usted observa, usted ve los detalles de todo, ¿verdad? Ve los detalles de todo. Es por eso que en el caso de la televisión, pues cuando nosotros nos sentamos a ver televisión, literalmente eso, ¿verdad? Nos olvidamos de qué, de teléfono, de cualquier otra cosa que suceda alrededor, porque estamos concentrados, ¿verdad? En lo que es la televisión. Por ejemplo, si alguien a usted le pregunta, ¿y qué estás haciendo? What are you doing? I'm rewatching the video conference, por ejemplo. Estoy volviendo a ver la videoconferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, cuando la persona le preguntó, paró su conferencia y pues continuó. Y fíjense que son las 9:02, estimados, y yo no me había dado cuenta. Vamos a parar acá, nos vamos a ver el día lunes. Si el día lunes nos queda tiempo, vamos a continuar con esto, y el martes de igual manera vamos a continuar con esto. Lamento haberlos hecho esperar tanto tiempo, yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Pasen buenas noches, cualquier cosa al chat, ¿verdad? Pasen buenas noches. ¿Alguna duda de los ejercicios, teacher? ¿Le podemos preguntar en el chat? Sí, pregúntenme al chat, en el chat, por favor. Gracias, teacher. Bueno, ya saben. Good night. Buenas noches, descansen. Bye bye. Good night.